Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en otro nuevo podcast, en otra nueva edición. Con el gusto de contar con su compañía. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue acompañando y haciendo crecer esta nueva parte del proyecto de Fútbol con Cerebro. Ya lo habíamos platicado. La intención es, por supuesto, platicar con protagonistas dentro de la cancha, pero especialmente también con amigos. A lo mejor nosotros de este lado, de los medios de comunicación, no somos tan importantes como lo son los futbolistas. Ellos llevan todo el protagonismo, ellos llevan todo el foco. Y nosotros, pues desde aquí también tratamos de acompañarlo desde nuestra forma. Pero también nosotros tenemos nuestra historia. Claro. Señor Huerta, ¿cómo andas? Buenas. Qué gusto que... Qué bueno que te diste la vuelta. ¿Cómo andas? No, qué gustote, mi Chema. Sabes que con los amigos uno va... hasta el infierno, dicen, ¿no? Si hay que ir con los amigos, pues no, pero... hasta ya no hace falta. Esperemos no haga falta, que nunca me vayas a pedir acompáñame allá, ¿no? Pero oye, bueno. Cupo mal para ir allá. No. Ojalá que no. Pero si se ofrece, los amigos para eso estamos, ¿no? Gracias, qué gusto, gracias. Mi Chema. Un gustote estar por acá. Como dices, bueno, los protagonistas de este juego están en la cancha, pero desde afuera sin duda que tenemos siempre muchas historias que platicar, muchas cosas que hemos vivido. Muchos regaños que nos hemos llevado, a nosotros nos han tocado regaños juntos en este andar, y bueno, siempre hay historias, ¿no?, que platicar. Hacia allá quería ir, pero vamos a ir poco a poquito. Sí, para la gente que, pues darles este contexto, ¿no? Yo con César Huerta tengo la gran dicha y la gran fortuna de conocerlo desde más de la mitad de mi vida. Sí. Podemos hablar de una amistad de 25 años, con momentos de más cercanía, de otros, claro. Pues como todas las amistades, algunos toman un camino distinto, pero siempre con el afecto y el aprecio. Yo me acuerdo, César, las primeras veces que nos tocó coincidir, que yo le jalaba cables en ese entonces a tu jefe, sí. entonces en Super Polémica, en Grupo Asir, que él también, además de ser polémica, transmitía los partidos de Chivas de local para Grupo Asir, sí. Que en ese entonces, me acuerdo, no se sentaban en el corralito, no. Sino les adaptaban una mesa. El corralito era el viejo palco de prensa, que hoy tiene una posición privilegiada, pero ya es más para autoridades y demás, ya no es palco de prensa. No. Es, digamos, atrás de la zona VIP del Estadio Jalisco. Así es, ahí estaba. ¿Te acuerdas? Era el palco de prensa, y sí, claro. Quedaban unos lonches con un virote duro, duro, sí. Pero nos trataban muy bien. La vista era muy buena. La vista era espectacular. Sí. Y al lado del corralito ponían una mesa, ajá, con un mantel verde, me acuerdo. Sí. Y ahí se colocaba el palco de transmisiones de Grupo Asir. Ajá. Paco Barón Torres. Paco Barón. Tu jefe, comentando. Sí. Y cambiaba a veces el staff quien hacía cancha y demás cuestiones, claro. Pero... habitualmente eran ellos dos. Sí, me acuerdo. Ahí en esas transmisiones, uy, me toca coincidir contigo. Casi no platicábamos, estábamos más metidos en el enjuague del partido y tú estabas muy tenso viendo las Chivas aparte. Sí, no, bueno, pues eran mis Chivas, Chema, ¿qué esperabas? Pero sí me acuerdo mucho de aquella época. De 93, 94. Sí, por ahí, 95, 95 todavía. Sí. Me acuerdo mucho el 5-0 al América. Tú estabas junto a mí y yo estaba vuelto loco porque pues era la Chivas. Hay un video de eso. Hay un video, me acuerdo, sí me acuerdo. No, qué tiempos aquellos, tenían un chingo de pelo, digo, mucho pelo. Perdóname. No, dale, hombre. No, qué tiempos aquellos, sí, me acuerdo, pues desde entonces éramos amigos. Estás hablando hace, no, que 25, son más de 25 años, un cuarto de siglo. 15. Va para 30. Ya mejor ni saques cuentas. Sí, había más pelo, ¿verdad? Sí, no, menos canas y más pelo. Menos panza. Kilos, sí. No, no hagas nada. No, ni. No agotes, no desgastes. Ni no. Pretendía, la verdad, no. Lo pensé, pero no pretendía. No, ya muchos años, mi Chema. Y siempre un gusto, ¿no? Una amistad de tantos años. Es difícil en este medio también conservar amistades tanto tiempo. Es difícil. La verdad, no es sencillo. Y no porque la gente sea mala, sino porque el medio mismo te va llevando de repente por caminos distintos y de repente pues hay amistades que ahí se van alejando un poquito, ¿no? Hay amistades que duran y otras que no. Sí, como todo en la vida. Pero con todo seguimos conviviendo bien. Eso sí, por supuesto. Sí, sí. Y me estaba acordando también, César, que hay una parte, ahorita lo dijiste, ajá, donde nos tocaron regaños. Yo creería que la parte más difícil... No sé si en décadas, porque cada generación vivió sus dificultades. Había generaciones que entrevistaban a los jugadores en los baños del Estadio Jalisco con los jugadores encuerados. Sí.
y habemos generaciones en las que al jugador nomás lo vemos pasar en la camioneta allá afuera. Cuando bien nos va. Hoy desde la calle, sí, sí, lamentable, ¿no? Sí, sí. Pero en esa transición nos tocó, yo creo, una de las etapas más difíciles de cubrir al Club Guadalajara, que fue sí. en la etapa final ajá. de Jorge Vergara, cuando tiene una fuerza muy importante en su momento Angélica Fuentes, pero cuando estaba también Eugenia Valdés. Ahí nos tocaron incluso sí. varios ¿cómo le podemos decir? Pues regaños. ¿Desencuentros? ¿Regaños? Sí. O sea, nos regañaron el día que nos metimos a la cancha. El día que nos metimos nos a la cancha. Nos metieron un regañadón juntos. Sí, cómo no. Que hasta tu jefe lo comentó, ¿te acuerdas? Sí, cómo en Fútbol Picante. Es que aparte hicimos muy buena chamba, dicho. Digo, no porque seamos nosotros, pero lo hicimos bien. O sea, la verdad es que sí. Y nos tocó ese regaño juntos, muchas idas al cuartito. 9 meses de no entrar a ver los entrenamientos, ¿te acuerdas? Con el Chepo. ¿No era el Güero Real? No, era con el Chepo. El Chepo no le gustaba la prensa. Nunca le gustó. Y digo, a Eugenia le tocaba ejecutar, pero tiene razón, eran tiempos de Angélica y Angélica tenía sus propias maneras de entender cómo era la relación con los medios de comunicación. Digo, yo nunca estuve de acuerdo con esa manera de verlo, pero en cuanto hubo también un poquito más de libertad, esa misma época también se nos dio más chance de hacer cosas, ¿no? Pero sí, esa etapa justa de 9 meses fuera de Verde Valle, que ahorita yo creo que ya llevamos lo mismo o más, ¿no? Ya con todo esto que ha pasado. Ahora que nos vimos en el entrenamiento de la CONCACAF, que gracias a la CONCACAF, gracias Montagliani, gracias sí. a Montagliani, por usted podemos volver a ver un entrenamiento de Chivas. Si no fuera por eso, con Gago. Que hacía como un año, ¿no? Que mucha la gente... última vez fue con Paunovic, un día que entró a afición, que entró a la barra y cierto. Hubo una fiesta y demás. Cierto. ¿Cómo? El tema es, nosotros crecimos con una idea. Ajá. De una forma de hacer periodismo. Pero da la impresión o pareciera que el que no se adapta se queda. Claro. Y si no te adaptas y te quedas ahí y pensando. Todas las ideas, por supuesto, y todas las épocas tuvieron su parte buena. Pero no sé qué pienses tú, quedarnos en el. Es que antes era así, era mejor antes. Pues está bien, anteriormente se vivieron cosas chidas. Sí. Pero. Pues también hay que ir hacia adelante. Sí, claro, pero digo, y a lo mejor suena uno como ya chochito, ¿no? Pero, es que es válido, pero la añoranza y esa parte también se vale, pues. Sí, pero vaya, más allá y sin intención de querer parecer viejito. Nos dicen viejitos varios. Pues de todos modos, ¿verdad? ¿Qué más ya da? Ya nos dicen, no vale. Lo cierto es que antes había una posibilidad de trabajar cosas como hoy no se pueden trabajar. Antes, tu capacidad como periodista estaba a prueba todos los días, porque tú podías entrar todos los días a Verde Valle, hacer entrevistas todos los días, trabajar con el futbolista para convencerle de aceptar una entrevista todos los días y que todos los días fuera uno diferente y llevar temas diferentes y estar pensando todo el tiempo qué tema puede ser importante para la gente. Y hoy ya no existe esta posibilidad. Hoy, si por ahí nos ponen una rueda de prensa, hombre, pues qué maravilla. Y van a preguntar los que tienen medios, los que tienen derechos, ahora. Sin ofender. Ahora. Y por ahí uno que otro que el club diga, pues fulano me cae bien. Él puede bajar a la sala de conferencias. Este no nos madrea. Este no nos pega, este es amigo. Y dices, bueno, pues es la única manera de conectar, pero como dices, la parte de adaptación, creo yo, está en que el periodista debe dejar de depender de lo que declare un futbolista. Y ya, ni modo, si no tenemos esa posibilidad, buscarle otras maneras de generar periodismo. Pero está mal. O sea, es desde esa perspectiva tuya, uh-huh. que es, sí, pues, lo ideal sería poder regresar, si no al 100% en algunas cuestiones, pero está mal pensar así. O sea, decir ya, ni modo, hay que readaptarnos a lo nuevo y si no te quedas, o también se vale de repente quedarse en ese día y tratar de aferrarse un poquito a lo que hacíamos antes y que nos daba para otras cosas. Sí, no, aferrarse no. No, no, no. O no aferrarse, pues, pero tratar de pelear por recuperar un poco de ese esencia. Eso sí podríamos hacerlo, pero. Y yo creo que no ganaríamos nada, Chema. Ya los tiempos son así, ya. Esto está, aparte, es un modelo muy europeo, allá se hace mucho antes que acá. Allá los contactos en los grandes clubes del mundo, prensa, jugadores, son casi nulos, casi no se habla con ellos.
salvo en competencias internacionales y cosas así. Es muy parecido a lo que se está haciendo hoy acá. Podríamos aferrarnos, sí, pero yo creo que, pues así como antes teníamos capacidad para... De repente salía un futbolista y que sabías que no iba a querer hablar porque estaba dentro de una polémica y era el ingenio del periodista a ver cómo le convencía. Convencerlo. A veces con un chascarrillo, a veces echándole un discurso bravo, a veces haciéndolo razonar. No sabías cómo, pero tenías que ingeniártelas para convencerlo. Hoy, pues a lo mejor ese ingenio hay que usarlo en otras cosas, ¿no? En saber cómo presentarle un buen video a la gente hoy, que ya el tema es mucho más audiovisual. O investigar buenos números y presentarle a la gente números que respalden una opinión o ese tipo de cosas, porque si nos aferramos, Chema, ahí nos podemos quedar, y ahora sí como viejitos, ¿no? Añorando lo que ya no está, pero si ya no está... En mis tiempos. Exacto, a seguirle. Si ya no es así, a seguirle. ¿Te gusta este nuevo formato de cómo estamos trabajando ahora? De cómo los que antes éramos periodistas, reporteros, comunicadores, estamos mutando hasta estas plataformas. El cambio a las plataformas sí me gusta. Sí, es complicado a lo mejor al inicio cuando estás acostumbrado a otro tipo de cosas y sobre todo quienes traemos una formación totalmente de periodismo escrito. A mí me costó mucho porque yo siempre he dicho que yo nací para escribir porque no porque lo haga maravilloso, sino porque es lo que me encanta hacer, pues. ¿Y te sale muy bien? A veces. ¿Y lo haces muy bien? A veces, gracias, Chema. A veces saldrá bien, a veces no tanto, pero es lo que me encanta hacer. Eso yo disfruto mucho, me apasiona mucho escribir. Y cuesta al principio, cuesta mucho adaptarse, pero pues una vez que te adaptas y entiendes que no aferrarte a lo que ya no es lo más sano que puedes hacer y seguir adelante, pues fluyes y empiezas a encontrar otro tipo de bondades, ¿no? Porque, por ejemplo, el periodismo escrito no te permite interactuar con la gente como hoy estamos pudiendo interactuar con gente a través de una transmisión en vivo, a través de una cajita de comentarios que antes no existía y ahora ahí la gente te dice qué piensa y cómo está razonando y cómo siente. Con los reportones. Sí, con los reportones también. O sea, ese tipo de cosas no existían antes. Antes era, pues tú puedes trabajar 20 horas y tienes ahí tu sueldo y siempre va a ser lo mismo y hoy trabajas mucho y estás en contacto con la gente y son formas distintas, ¿no? Y encuentras otro gusto. La verdad es que a mí sí me agrada este cambio. Creo que si hubiera la posibilidad de hacer como un pequeño mix en el que tuviéramos algunas cosas del pasado, estaría estupendo, porque sí hay cosas que ya no se pueden. Estas posibilidades que existían antes, y insisto, no es por fregar, pero el hecho de que hoy solamente exista esta posibilidad de hacer entrevistas para quienes tienen derechos de o convenios con el club de alguna manera, pues también coarta la posibilidad de que otros periodistas, que a lo mejor tenemos buenas ideas de hacer unas entrevistas que salgan un poquito de lo común, pues puedan ser realizadas. Hoy no pueden ser realizadas porque no existe. Yo del pasado sí me traería eso mismo. Eso. Sí, esa la posibilidad de estar cerca. Sí. De ver qué cara hizo el jugador, si ya no es considerado para el partido. Claro. Si resulta que hubo una modificación importante, ¿cómo se le explicas a la gente? ¿No? Y pasa también por esta parte, y yo sí lo creo, que no sé si con el tiempo alguien lo va a valorar, la neta no creo, pero sí creo que se debería valorar esta era del periodismo actual como la que fue más resiliente, la que aguantó más el cambio tan contrastante de pasar de los medios escritos, claro, de la gente ya no lee, de la gente ya no agarra el periódico. Ajá. ¿Se muere un viejito, se muere un lector del periódico? Claro. Sí. Y ahora, pasar a esta nueva era digital, donde hay que hacer videos, donde hay que estar más cerca de la gente, donde te tienes que comer un mundo de cosas en redes, si no le gusta algo que publicaste y te llenan de insultos de todos lados. Eso el periodista de antes a lo mejor no lo vivía. Y estaba también como en cierta, no sé si burbuja, que no tenía esa, sí había cercanía, por supuesto, y lo saludaba a la gente, pero no es como ahora donde te llegan mentadas de madre porque dijiste algo que no están de acuerdo. Y espérate, si no haces periodismo partidario. También, sí, es verdad. Hoy no hacer periodismo partidario
Uh-huh. Te puede llenar de insultos y de comentarios de todo tipo. Claro, y hasta siendo partidario. Es que vivimos en una época en la que las redes sociales le han dado a todos el derecho a la opinión. Que por una parte es algo positivo. Tener derecho a opinar, vaya, es eso. Es un derecho. Chido, claro, sí. Es exactamente un derecho. Pero también cuando ese derecho se tergiversa y se malemplea y cualquiera cree que puede insultar a alguien porque piensa distinto, pues ahí es donde ya me parece que se sale de la vía donde debería ir, ¿no? Pero sí, somos una generación que está viviendo ese cambio. Incluso periodistas más grandes que nosotros están adaptándose a esto. Y hoy empiezas a ver canales en YouTube, por ejemplo, de periodistas que son de una generación antes que nosotros o dos generaciones antes que nosotros, y están ahí ya entrando en este contacto digital con la gente, porque bueno, pues hacia acá va todo, ¿no? Estamos viviendo justo esta época en la que, a mi parecer, muchos aficionados están soltando la televisión tradicional, y esto lo celebro y lo lamento, bueno, porque tengo amigos que trabajan en la televisión tradicional. Hola. Y pueden no gustarles lo que comento, pero la gente está cambiando la tele tradicional, sí, por estos medios alternativos, y están eligiendo informarse con quien ellos quieren informarse, así tal cual. Pero tendrá algún, o sea, sí, la mutación y la transformación se está dando, pero yo veo, no sé tú qué veas, ajá, que la televisión como tal va a seguir mucho tiempo, porque dime, claro, ¿qué creador va a abrir la cartera y va a pagar derechos para tener las transmisiones de...? Uy, no. Eso es imposible, güey. No, claro. No, la tele seguirá. Pero yo cada vez veo más gente... échale. Que percibe a la televisión como un mal necesario. Lo necesitamos porque queremos ver el fútbol. Y solo va a pasar por ahí. Y que es para lo único que la aprendemos. Claro, exacto. Pero a lo mejor ya sus programas de opinión ya no me gustan. A lo mejor sus comentaristas ya no me gustan. A lo mejor que estén todo el tiempo madreando a mi equipo no me gusta. A lo mejor las opiniones no me caen. Y digo, no, voy a ver otra cosa. Y resulta que hoy hay otra cosa. Antes solamente había los 20 segunditos que le dedicaban a Chivas al final del noticiero de López Dóriga. 20 segundos con mi amigo Marco Cancino y se acabó el reporte. Y se acabó todo lo que quería saber de Chivas. Y si te quedabas con ganas de saber más de Chivas, valiste, porque no había más. O al día siguiente compra el periódico y a ver. Y eso nos dio Televisa durante toda la vida. Y hoy la gente está harta de eso. Fíjate. Pero hay que ver los partidos por ahí porque no hay más. Y no, y peor. Ahora hay que pagar, güey. Ah, sí. Hay que pagar por una transmisión. Sí. Con publicidad, que se supone que para eso estás pagando. Para no tener publicidad. No, hombre. Que te retacan la transmisión, está la pelota ya y te sacan el banner así gigante en el centro del campo. Sí. Aparte de todo lo demás, en fin, ya mejor ni... Sí pasa, el otro día me acuerdo un partido de Chivas, no me acuerdo en dónde. Pero me acuerdo que hubo un jugador, banda derecha del Piojo. Y en la repetición yo quería ver el jugador del Piojo. Parte alta de la televisión, atacaba a Chivas de derecha a izquierda. Uh-huh. Parte alta de la televisión, esquina izquierda, superior, ahí tenía que bajar el Piojo haciendo su jugadón, tómala su marcota de hamburguesas de no sé qué cosa, y no vi la jugada, no se vio lo que hizo. Entonces ya cuando aparece por acá abajo del anuncio, ya nada más da el servicio atrás, gol. Ese tipo de cosas a la gente le fastidian, por supuesto, pero en los partidos no hay más opción, es eso o eso. El tema es que el resto del consumo ya está volteando a ver hacia otros lugares, y ahí es donde el periodista tiene que adaptarse, porque incluso integrantes de esas mismas televisoras ya están en plataformas, ya tienen sus canales aparte, porque ya en la propia televisora la gente ya no quiere del todo, ya busca otras cosas, y hay que buscarle por ahí. El periodista, como decía, se adapta o se queda. O porque el comunicador tiene su espacio donde puede explayarse totalmente y a lo mejor tiene más tiempo. Sí. Porque aún estando en otros espacios, en otros escenarios, el tiempo no siempre es suficiente. No, puede ser. Es exactamente eso, adaptarse, Chema. Y están buscando adaptación todos. Algunos lo han hecho antes, algunos se subieron al tren antes, otros vamos subiendo y así. Seguirá siendo, me parece. ¿Cómo ha sido para ti, César? Me acuerdo, obviamente cubrías ya Chivas, pero tenías que alternar, ¿me acuerdo? Ajá.
pero ya estás fijo desde el 2011, que fue en el Universal. En el Universal, cuando, sí. ¿Cómo ha sido en estos años desde entonces a la que si no vas a querer? No, este. ¿Del producto del señor? Que... No, este, provecho, Chema, si traes antojo, yo no discrimino, ¿eh? Que la chica. Yo no discrimino, ya sabes que seguirá siendo mi amigo. No, es cierto. ¿Cómo has vivido esta experiencia? Dicen mucho que hay que disfrutar el camino. Ajá. ¿Cómo has disfrutado este camino de la cobertura de Chivas diario de 2011 sí. a hoy? Para empezar, a ti, a mí y a los que son de nuestra generación, nos tocó vivir una época bien distinta en la que tú no llegabas a Chivas así nomás un día de buenas a primeras y tenga mi identificación, déjeme pasar. Vine. No, hombre, había que pasar un montón de tiempo. Yo tengo 26 años trabajando uh-huh. y estás hablando de 2011 para acá, 2014. Yo tardé más de 10 años en que me dejaran cubrir todos los días a Chivas. Fue un montón de tiempo. Entonces, cuando llegas, pues primero el orgullo profesional de decir, ya llegué, ya confían en mí, ya me van a soltar esta fuente. Y como ser humano, pues, tú no es Chiva, caramba. Entonces, la alegría de estar cerca del equipo, de verlos de cerca, de comenzar a convivir de cerca con los Bravos, con los Magallones, con los Reynosos, con los que veías ahí todo el tiempo, y que empiezas a decir, me empiezan a saludar, empiezan a ubicar quién soy, empiezan a conocerme, puedo platicar con ellos todos los días, puedo platicarle y preguntarles cosas sobre el equipo, que de repente te platican fuera de la grabadora y dices, mira qué buena onda, entiendo más el equipo a partir de poder platicar con ellos. Por supuesto que es una alegría cuando eres Chiva, es un gozo muy grande que te toque trabajar con el Guadalajara. Antes de seguir platicando, César, deja recordarle a la gente que estamos en el señor Stone, en la sucursal de Chapalita. Quienes sean de aquí de Guadalajara, del área metropolitana, de aquí cerca, dense una vuelta, vale mucho la pena. La gente que no conoce, que no se ha dado la vuelta, y quienes ya saben, por supuesto, con mayor razón. Está la sucursal aquí donde estamos grabando, en Chapalita, está también la de Avenida Vallarta, prácticamente contra esquina de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, y en Avenida Circunvalación, prácticamente en la esquina con la Calzada de Independencia. Los sábados, 2x1, sábados de shops. Promoción válida en la sucursal Chapalita, durante todo el día, aplica en shots de una onza de tequila, whisky y ron. Así ¿todo que, el día dices? Todo, all day long. Conozco personas que podrían estar todo el día con ese 2x1, ¿eh? Fácil. Oh, pues por eso de aquí no sale. Fácil. En fin. Es un lugarzazo. Sí, esto. Un lugarzazo nos sí, tratan. Señor. Qué bien nos tratan en el Stone. Sí, aquí sí, como dice Urbañano. Sí. Y tienen un gusto musical aquí muy refinado, me gusta. Sí, me gusta. Nada más que el... Pedimos que le bajen para poder grabar. Ah, no, estaríamos aquí oyendo Franz Ferdinand y aquel, ¿no? Sí, Ferdinand, así decía, sí es cierto. Oye, César, dime. Estábamos platicando de este recorrido, de estos ya tantos años. Sí. Fíjate, me hiciste acordarme de esa anécdota, güey. La del estadio. Ah, cuando nos cajetearon. Pero ¿cómo nos colamos, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, fue... Es que esas cosas, pues... De entrada, dejado el contexto. Ajá. Nos enteramos, bueno, ya sabíamos que estaban en el proceso del cambio de pasto. Ajá. Y un amigo en común, que no voy a decir el nombre, me picó el orgullo porque me dice, no vas a poder, güey. Así con su tono así, ajá, chilanguesco. Sí. No vas a poder, güey. No voy a poder, güey. Y pudimos. Pudimos, entramos al estadio. Cuando la cancha artificial que causó mucha polémica, que dijo Johan Cruyff, esto no sirve, vamos a poner césped natural. ¿2014 puede ser? Debe ser. Y causó mucho revuelo el hecho de que iba a tener cancha natural. Chivas no quería que nadie viera el estadio antes que ellos. Ellos querían dar a conocer, pues era su cancha, era su campo, su césped. Y no querían que nadie tuviera imágenes, que nadie tuviera nada. Y pues ahí nos vimos afuera del estadio, ¿ah? Nos quedamos de ver ahí. Nos quedamos de ver ahí en el estadio y... Dije, necesito que me acompañes para no entrar yo solo. No le saque, dije yo. Pues no le meta.
Y entramos como ingenieros de la obra. ¿Te acuerdas que le dijimos al vigilante? Sí, cómo no, pues ni nos detuvimos porque el que se... Veníamos de camisa de cuadritos como buen ingeniero. Sí, sí, de vestir, veníamos bien. Pantalón de mezclilla, los dos, pero camisa cuadros, como todos los ingenieros. Nos faltó el sombrerito, el casco, sí. Pero íbamos bien, íbamos, pues dábamos el gatazo, ¿no? Y dijimos, el que se para no pasa, y no nos paramos. Nos caminamos por la rampa, por la que está sobre el circuito JBC, sí, sobre esa rampa. La del otro lado, no, sí, no donde entran los jugadores, entramos por la otra rampa. Caminamos, empezamos a ver el césped, se nos iluminó la mirada. Se acercó un vigilante. ¿A dónde van? ¿Quiénes son? Y el Chema, soy el ingeniero fulano y el ingeniero sutano, de aquí de la empresa que Ica. Puso el pasto. Vicas. Les dije Ica, creo que le dije ingeniero civil, algo así. No, le dijimos el nombre de la empresa que estaba cambiando el césped, eso sí me acuerdo. No recuerdo qué empresa era, pero me acuerdo que sí lo investigamos y le dijiste, soy de fulana empresa, ah sí, el ingeniero tal y yo soy el ingeniero tal, ah sí. Y no nos paramos, nos seguimos de largo, paramos en el césped, en la orillita. Estuvimos, yo creo que ni 2 minutos. Fotos, videito rápido, vámonos. Pero aparte fue una sensación de, güey, ya estamos aquí. Ya estamos. Aquí es. Ya vimos el césped, ya tenemos las imágenes. Teníamos los rollos a un lado, ¿te acuerdas? Ahí estaban los rollos. Del pasto viejo del sintético. Sí. Estaba ahí aventado. Sí. Y acá estaban poniendo el nuevo, que lleva como a la mitad. Los rollos. Sí, ya se veía poco de tierra, pero ya casi todo se veía verde y se veía muy bonito. Y salimos y en la tarde tronamos la nota. Y ese mismo día los reclamos empezaron, ese mismo día la nota se reprodujo en todos lados, tomaron las llamadas. Las imágenes se transmitieron en muchísimos canales de televisión, pues todo el mundo quería saber qué pasaba con la cancha y ahí nos metimos pues como periodistas, pues el ingenio del periodista para conseguir la nota sea como sea, ¿no? Y es lo que te digo que ahorita pues se corta un poquito porque... Ahorita está el periodista de cierta manera hasta cómodo, ¿no? Ah, pues esto hay, pues esto hago y listo. Pero yo creo que con ingenio todavía se pueden hacer cosas. A lo mejor sí, como aquella vez, pues lo sacamos ingenio con puro ingenio. Ingenio y algún contactito, ¿no? Puede ser que sí. Yo también creo, y a esto también me referí un poco con el hecho de que la parte del ingenio y el seguir buscando cómo... no quiero usar la palabra innovar, pero sí... Buscar salirse del molde. Ajá. De algo, en algo la vas a pegar. Salir de la caja. Sí, claro. Se tiene que hacer, ¿no? Recurrir al ingenio es determinante, como aquel día, aunque te valga un regaño, porque al día siguiente, serio problema tuvimos en Verdevalle. ¿Te acuerdas que nos metieron al cuartito y por qué carajos hacen lo que hacen? No, bueno, pues porque nadie me dijo que no se podía hacer lo que hice. Pues, listo. Y ya, pues ¿qué más? Pues tampoco era un pecado ni un delito. Entonces... Simplemente hicimos lo que como periodistas correspondía, ¿no? Hicimos un periodismo incómodo en algún momento. ¿Tú sientes que has sido periodista incómodo? Que mucha gente a veces valora eso, pero también, otra vez, lo que te decía, esto de las redes y que se polariza tanto, a veces al periodista incómodo se le restringe, se le hace un lado, se le minimiza. Sí, en algún momento yo creo que sí. Yo creo que sí causamos algún dolorcito de cabeza, alguna molestia, pero en aquel momento al incómodo no se le relegaba, al revés, yo siento que más nos acercaban y que cuanto más lata dábamos, más cerquita nos tenían. Yo lo sentía así en aquel momento. ¿Más vale tener al que da lata cerquita? Tal vez sí. A lo mejor aplicaba esa filosofía, el enemigo tenerlo más cerca. Porque teníamos mucho acceso a muchas cosas que hoy no, y en aquel tiempo sí causábamos algún dolorcito de cabeza, hubo... Pues, por ejemplo, con esto de la tradición del Guadalajara, hoy que tenemos el caso de Kate Cowell, ¿no? Seleccionado de Estados Unidos. Por aquellos años, el estricto apego a la tradición no permitía tanto esto. Y el club de repente quería traer a algún jugador y no quería que se supiera que tenía un pasado. Porque eran otros tiempos, no teníamos todo tan al alcance de la mano como ahorita. Entonces te metes con Google tienes todo. En Google y encuentras todo. Y en aquel tiempo no, y de repente el club quería traer a algún muchacho que tenía pasado en selecciones nacionales de otro país y no quería que se supiera para poderlo traer sin que nadie la hiciera de emoción. Y me acuerdo que por aquellos años tumbamos por lo menos... ¿Tú tumbas tu fichaje? El de Eric Ávila. Eric Ávila y del otro muchacho, el de Juan Pablo Cegueda también. Juan Pablo Cegueda del Paquiao, sí. También se vino abajo ese porque
pues el club lo tenía así muy de, ay, pues va a venir este muchacho, pero alguien publicó que, oye, mira esta foto con la selección de Estados Unidos. USA. USA, y cantando el himno y todo esto, y les... Oh, ya no pues pasa sí, nada. Sí les molestó, no, ahorita ya no hay problema, la regla de Amaury cambió, pero por aquel tiempo no era así. Y yo me acuerdo que dirigentes de aquel momento nos hablaban y nos decían, oye, échame la mano. Dije, no, espérame, pues yo... ¿Te buscaron a ti? Sí, sí, claro. ¿Cómo estuvo eso? Claro. Sí, a mí el un dirigente de los de aquel momento sí me dijo, oye, ¿por qué? ¿Cómo me dijo? ¿Por qué das tanta lata con este muchacho? ¿Cuál de los dos? Pues los dos, Ocegueda y Ávila. Digo, ah, pues porque en la tradición del Guadalajara hasta ahorita pues no está permitido que seleccionados de otro país vengan. ¿Qué? No, pero pueden renunciar o pueden no, le dije, ¿tú qué sabes? Si los llaman a mí, ¿quién me garantiza que no? Claro. Pero mi papel como periodista es informar. Es que la percepción de la gente puede cambiar en la medida que ustedes nos echen la mano. Ah. Y dije, a ver, ¿estás diciendo que nosotros, la prensa, te echemos la mano? Sí, para que la gente ya no se enoje tanto porque sean o hayan sido seleccionados de otro país. Le dije, no, mira, te equivocaste de persona. Yo, mi papel aquí, yo vengo a Verde Valle, no vengo a echarte la mano. Y discúlpame si esto te ofende, pero yo a lo que vengo es a llevar la información a la gente. A la gente me debo, no a ti. Con todo respeto, ¿no? Si me permiten entrar, bueno, si no, pues gracias. Sí, con todo el respeto del mundo, yo no me debo a ti. Yo me debo a la gente que consume mi periódico, que busca información. Esa es mi chamba. Mi chamba no es contigo. Entonces yo, discúlpame, no tengo manera de echarte la mano. No hay forma. ¿Y cómo lo tomó aquel? No hay forma. Hasta eso dijo, no, mira, explicado de esa forma respetuosa, está bien. Pero igual va a venir el muchacho. Dije, ah, pues está bien, vamos a ver. Y no vino. El muchacho no vino. Entonces... ¿Tumbaste un fichaje? Eran otros tiempos. ¿Se perdió esa posibilidad de que el periodismo pueda tumbar fichajes, pueda correr técnicos? Antes sí, sí. ¿No, pero hoy se perdió? Yo creo que sí. Yo creo que ya la opinión de un periodista no influye tan fuerte. No, no, no. Sobre todo cuando también volteas a ver y hay tanto show alrededor del periodismo que al periodismo serio ya no se le toma en serio. Ya no se le da tanta fuerza, porque hay tanto show y la gente dice, ay, es show, que ya cuando el periodista serio quiere hacer algo importante, pues ya realmente no tiene ese peso y son otros tiempos. En este caso, por ejemplo, pues a nosotros nos tocó pues meter ruido con fichajes, pero los periodistas de generaciones antes que nosotros tumbaban técnicos, tumbaban presidentes de clubes, o sea, era... El poder del periodismo era otro. Yo siento que hoy el periodismo no tiene ese poder. Puede ser, sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Quería también, esta parte del show, ¿te gusta? Porque al final de cuentas, hoy el mercado se rige por lo que se consume. Claro, lo entiendo, no me gusta, pero lo entiendo como parte de las reglas del juego. Sí lo entiendo, y... En la medida que lo entiendes y logras explicarlo, pues de alguna manera también estableces lo que tú eres como periodista y de alguna forma eso te define y te termina, sin buscarlo, también trayendo algún beneficio, ¿no? Porque ahorita que hablas de esto del show, del ser personaje o ser persona. El mismo periodismo partidario, que lo podremos hablar. El periodismo partidario, sí. Yo me acuerdo... Hace unos años, 2017, 2018, por ahí. 2018 fue. 2018. No, finales de 2017, después del título del Guadalajara. Uh-huh. Chivas andaba muy mal, ¿te acuerdas que no, ni calificábamos y estábamos de la fregada? Y fue ese tiempo donde comenzó a tomar auge este periodismo show, este periodismo de... Bueno, no periodismo, este show en los medios de comunicación. Sobre todo en ESPN, ¿no? Que estaba este showman... extraordinario, como showman es extraordinario, hay que decirlo. Álvaro es un fantástico personaje porque lo hace tan bien que es enojar a todo mundo. Entonces, hace muy bien su personaje. Y lo queremos mucho, aparte. Sí, además lo queremos mucho. Como persona, sí, es diferente. Pero eso, justamente. Entonces, yo me acuerdo que una vez escribí una columna en un medio de comunicación pequeñito que pues probablemente no tenía repercusión. Pero una columna con mucha honestidad en la que yo hacía la distinción de cómo el periodismo se estaba transformando hoy
de encontrarnos personas y encontrar personajes. En aquel tiempo, cuando apenas empezaba, yo empecé a tomar este auge, sí, ¿no? Que hoy ya es... Y yo empecé a darme cuenta de esto y yo dije, no, yo es, creo que es momento oportuno de establecer lo que uno es, definirse uno a sí mismo. Y yo dije, esto de ser personajes va a ser el futuro de los medios de comunicación. Yo no, yo quiero ser persona, no quiero ser personaje. Y me voy a mantener como soy, tal como soy, listo. Pero hay que hacer esta distinción y que el público entienda. Desde entonces estoy queriendo yo explicarle a la gente que entienda que hay personajes y hay personas. Y los personajes son eso, personajes tal cual. La columna no sé cómo llegó a ojos de Matías Almeida. Se lo mandó la gente del club. Me parece que Omar fue quien se lo hizo llegar. Un saludo. Omar González, le mandamos un abrazo a Omar. Él me parece que se le hizo llegar porque la leyó como parte de sus obligaciones, está revisando, y se la mostró a Matías. Y a Matías le gustó tanto que me citó y me... ¿Y ahora qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué saqué? Me mandó a hablar con Omar, me acuerdo que Omar fue quien me llamó, me dijo, oye, fíjate que tu columna la vio Mati. Le dije, ¿cuál columna? Pues ¿a quién le pegué? Dije, ¿en qué momento? ¿No? Porque normalmente te hablan para reclamos, ¿no? Sí, ese no falla. Es lo normal. Y dije, ¿qué pasó? Pues, ¿cuál columna? No, esta de los personajes y personas. Y dije, ah, pero no le pegué a Mati. No, pues si no, no te quiere ver para reclamarte, te quiere ver para felicitarte. Y yo, ah, ok, ah, pues qué padre, ¿no? Me dice, y le digo, pero si tú me estás pasando el mensaje, pues ¿para qué me quiere ver? Ah, es que quiere hacer una nota contigo. Una nota es una entrevista en términos argentinos, ¿no? Y quiere hacer la entrevista de lo mal que nos ha ido contigo. No la quiere hacer con nadie más, quiere que la hagas tú. Y yo, ok, pues maravilloso, ¿no? Y fui. No me acuerdo. Mati me felicitó, grabado, me felicitó entrando, y cuando empezamos a grabar, me dijo, oh, te quiero repetir lo que te acabo de decir aquí, porque quiero que quede grabado para tu medio, y felicitarte por esto y esto, porque yo he estado en muchos países y nunca he visto un periodista tan honesto que diga esto, porque esto es la verdad de lo que pasa en el periodismo, y por eso quise hacer la entrevista contigo, así. Y yo me quedé así, pasmado, ¿no? Y fue la primera, y creo yo, única vez donde dijo Matías, sí, fracasamos. Porque él, te acuerdas que siempre decía, esa palabra no existe en no mi existe vocabulario. En mi vocabulario, sí. No existe el fracaso en mi vocabulario. Esa fue la primera y única vez que Matías dijo, fracasamos, porque yo no supe medir este equipo, cómo iba a caer en zona de confort después del campeonato. Fue mi culpa y fracasamos. Entonces, también definirte y también no entrarle al show, también te puede definir y también traerte cosas positivas, ¿no? O de repente, me acuerdo de una frase... Te vas a acordar de Andrés Calamaro, que decía, a veces nada más mojarse los pies. O sea, no es necesario entrar y mojarse todo. Puede ser, también es válido. Hay formas. ¿No? Y al final cada quien define lo que es y lo que hace. Cada quien define cómo va a trabajar. Pero a lo que voy es que no necesariamente es o eres show o no eres nadie en los medios. A eso voy. Puede ser alguien sin necesidad de hacer show. Quería platicar también, para dejarlo sentado, ¿cómo nació el proyecto aquel que, maldita sea la hora en que alguien se lo robó, Pelota Querida? Sí. ¿Te acuerdas cómo nació? Sí, cómo no, a mí me echó un grito el Alex, porque ya teníamos desde hace mucho tiempo inquietudes, no todos. ¿Qué año fue cuando empezamos con el proyecto? ¿16? De cuando nosotros platicábamos de hacer algo juntos, bueno, no, pues desde eso 2011, toda la vida, desde que empezábamos, desde 2011, sí, cuando ya nos juntábamos todos, sí, a cotorrear, sí, en Verde Valle, y me acuerdo que les decía, deberíamos llevar esto a radio, porque la forma en que cotorreamos sería buenísima, en radio, yo les decía, deberíamos llevar esto a radio, porque platicamos tan a gusto, y es tan sabroso, y estamos enterados de Chivas que tendría que pegar, pero... Pues el radio... Todo llega a su tiempo. Sí, cómo no, y aparte, pues el radio era en aquel momento un medio de comunicación que nunca se dio cuenta que estaba agonizando, nunca se dio cuenta y siempre mantuvo esta postura de, ah, si quieres estar aquí, paga, y paga mucho además. Sí, aparte. Y no se dieron cuenta, lástima, porque a mí me encanta el radio, lo lamento realmente, pero... Esto es una forma de hacer radio también un poquito. Sí, cómo no. Es hacer, el formato podcast es... Claro. Sigue siendo en esencia radio hablada. Claro, y creo que por eso también nos hemos adaptado fácil, porque pues tenemos este chip en el cerebro de estar hable y hable. Sí, cómo no. Y se conecta uno a una transmisión en vivo y la sostienes tú solo hablando 2 horas y dices, claro. Son las tablas del radio, seguro que sí.
Pero en aquel tiempo sí, pues hace muchísimo, y ya de que lo empezamos a platicar más en serio, pues sí, yo creo que quedó 16 o algo así. Y luego hubo este inter donde hicieron algo, precisamente pues la gente que luego se llevó el nombre, y también querían como unir a todos, pero pues con esta persona no iba a trabajar yo nunca. No, nunca. Y después un día me habló el Alex y me dijo, oye, ¿cómo ves si ahora sí ya nos juntamos todos y no sé qué? Me reuní con él para ver, ¿quién te gustaría? No, pues fulano, sutano y mengano, pues estos tienen que estar de ley. Ahí estaba Chema, por supuesto, estaba por los demás que arrancamos con aquel proyecto. Y ya me dijo, pues ¿cómo ves? ¿Tú le entras? Y dije, ah, pues dame chancita, porque yo ya me iba aparte, iba a Rusia para el Mundial. Le dije, ¿cierto? Sí, fue en ese tiempo, le dije, dame chance nomás, y ya, pero sí, dale, a mí me gusta, habla con los demás, habla con Chema, no sé en qué momento te habló a ti, habla con ellos para ver qué opinan, y yo jalo, nada más habla con ellos primero. Me acuerdo que yo estaba en contacto contigo para saber si te había latido y esto, y ya, cuando ya me dijo, ya, todos jalaron, dije, ah, pues ah, vamos a darle. Y ya volviendo allá fue cuando arrancamos. Fue regresando entonces de la experiencia del Mundial del 18, sí. Pero tardamos en cocinarlo 2 años por lo menos. Antes de eso sí, de que estábamos hablando pues entre nosotros primero, luego Alex, que también se sumó a la idea y dijo, hay que hacerlo así, y ya como que fue que lo pudimos aterrizar, ¿no? Sí fue importante Alex para comenzar. Sí, claro, para aterrizarlo. Tener la primera etapa. Claro, sí, para aterrizar algo que pues nomás veíamos como sueño, pero no sabíamos cómo hacerle. Y esto fue importante, claro. Y pues se armó un proyecto que a mi entender pues fue punta de lanza en aquel momento. Como se trabajaban los canales de YouTube en aquel momento, creo que nosotros hicimos un proyecto que le demostró a otras personas que se podía hacer así, una charla de amigos que informara y que divirtiera y que nos riéramos. Formalmente podemos decir que Pelota Querida fue el primer proyecto de YouTube vinculado a Chivas. Porque anteriormente no se había hecho... ¿De esa forma? Grupalmente, y reuniendo periodistas que estaban, claro, todos involucrados en el Guadalajara. No. Eso fue algo, la verdad, sí fue único y fue muy bonito. Toda esa etapa, todo lo que he vivido Pelota hasta el día de hoy, pues ha sido muy padre. Yo te soy honesto, yo siempre lo he dicho que para mí representaba una dificultad muy grande hacer estos traslados hasta... Es que a ti te agarraba lejísimo, sí. No, aparte, cruzar la ciudad a las 9:30 de la noche... Todavía había tráfico, sí. Sí, era complicado, ¿no? Esa parte. Me acuerdo. Pero a final de cuentas creo que fue una gran etapa porque se consolidaron lazos. Sí, cómo no. Comenzamos a explorar estas nuevas plataformas. Sí. Que no las conocíamos. No teníamos, hoy, gracias a Dios, el recorrido que cada uno tenemos, Alex con sus proyectos. Tú con tu canal, yo también, ahí lo que estamos haciendo aquí, lo que hacemos con Jesús Bernal, pues nos ha dado, nos toda la base la tomamos de ahí. Claro. No teníamos ni idea cómo era el tema de monetización. No. No teníamos ni idea, oye, nada. ¿Y cómo le hacemos, cómo subimos un video? ¿Cómo transmitimos en vivo? Oye, no tenemos ni equipo. ¿Te acuerdas que transmitimos con un micrófono ahí en medio cuando nos vino a padrinar el Capi Morales? El Capi. Que nos aventamos un programa como de, ¿qué? ¿3 horas? Yo creo, y que no se oyó ni madres porque no se oyó el ni micro madre, no el servía. Capi, no, pero el Capi estuvo bien cagado porque cuando empezaba a contar algo, bajaba el volumen. Ah, sí. Sobre todo cuando eran cosas cuando bravas, cuando soltaba, ¿no? Carnitas, sí. Le bajaba. Y te acuerdas que con Efraín Flores. Y normalmente. Un saludo al Capi. Que me habla Lebrija. Ojalá que algún día nos haga el favor de venir también el Capi. Seguramente que sí. Es un tipazo, sí, el Capi. Sí, pero sí, esa se las aventaba el Capi. Sí, cómo no. Bajaba. No, Pelota. Suerte, Capi. Pelota incluso como personas nos aportó mucho porque nos hizo darnos cuenta que de manera independiente podríamos generar un ingreso, Chema. Sin depender de los medios medio. De comunicación. Eso era como increíble para nosotros. Era como... Yo me acuerdo que yo toda la vida batallaba porque decía, ok, si yo fuera carpintero, hago más muebles, gano más. Pero si soy periodista, puedo trabajar 20 horas y gano lo mismo.
Puedo hacer 20 notas y voy a ganar igual. Y gano lo mismo. ¿Cómo se le hace aquí? O sea, siempre era como... Teníamos tanto amor al arte que no tenías idea que realmente se podía generar de forma independiente un ingreso. Pelota nos enseñó eso también como personas, porque eso nos aporta como personas a la vida de todos mis compañeros, de todos mis amigos. Yo hoy los veo, la vida de todos está mejorando porque a YouTube le está yendo bien. La gente está volteando si a ver YouTube hacia acá. Le va bien, a nosotros nos va bien. Pues no era así, pero también. Sí, ¿no? Nos ha ayudado también a construir por esa parte. Y también a darnos cuenta que de forma independiente podemos generar espacios de periodismo también. Que no únicamente necesitas un medio de comunicación para hacer periodismo. Lo puedes hacer también en vías como estas. En su momento Pelota fue visto como medio partidario, porque no hablábamos de otra cosa que no fuera Chivas. Bueno, claro. Y albures. Claro, sí, no, los albures siempre han sido parte fundamental, básica e indispensable en Pelota. Pero sí, sí era partidario. Inobjetable. Sí, y en algún momento el club trataba bien el programa. El club nos daba la posibilidad de alguna entrevista. En algún momento, me acuerdo, nos pusieron al Chore Mejía el día antes de su presentación. Es cierto. Todavía ni lo presentaban, todavía no había hablado frente a los medios de comunicación cuando ya había hablado con Pelota. Todavía femenil no era lo que es hoy. No. En algún momento hablamos con el Chelo, también con permiso del club. Este tipo de cosas, pues hoy ya no sé. ¿Sabes cuál me dejó a mí con mucha satisfacción? En una etapa muy difícil para el proyecto, por todo lo que estábamos pasando en plena pandemia, cuando logramos la entrevista con Matías. Sí, ¿te acuerdas cómo la planeamos? Y primero uno y luego otro y luego vas tú y luego... Sí, le dimos mucha lata hasta que jaló. Y lo estuvimos chingue duro Matías, hasta que dijo, va. Grandísimo tipo. Se acababa de rapar, ¿te acuerdas? Creo. Sí, y aparte era cumpleaños, no recuerdo si de su hija o de su esposa. ¿De su señora? Sí, creo que de su señora, ese mismo día. Y agarró 20 minutos para conectarse con nosotros y luego se regresó al festejo. No, es un tipazo, Mati, tipazo. Sí, es de las que logramos en Pelota muy, muy importantes. Eso, hacer periodismo en espacios independientes. Eso también nos enseñó Pelota y pues es algo que yo creo que por eso hasta la fecha yo ahí me mantengo, por el cariño de este proyecto que nos enseñó y nos aportó mucho y nos sigue aportando, ¿no? Que a eso me refería también cuando te decía ahorita que de repente hacer un poquito de show y nada más metiendo un poquito los pies. Ajá. O sea, no es necesario meterse de lleno a la alberca, no es necesario aventarse. Se vale hacer un poquito, se vale cotorrear, se vale echar el albur, se vale echar el desmadre. Todo con cada quien y cada quien con sus límites. Claro. Y por ejemplo, citabas a Álvaro. Álvaro hoy es una tendencia. Álvaro es lo una tendencia que digas, todos nota, los días. Claro, sí. Sí, sí. En redes lo que diga Álvaro, todo el mundo lo está comentando media hora después. Sí, es verdad. Guste o no, le guste o no a la gente, este espacio es con mayor, digamos, el target principal, nuestra gente de Chivas. Claro. Sabemos que Álvaro también no es santo de su devoción, pero Álvaro también tuvo un espacio en Pelota y le fue, o ya era PQ. Ya era PQ, se me hace, sí. Y nos fue muy bien, ¿te acuerdas? Sí. Que entre nosotros había una... ¿Cómo era? Lo debatimos mucho, si lo hacíamos o no. Muchísimo. Sí. Fácil semanas. Sí, claro. Y no por él, sino por el impacto que pudiera tener en nuestra gente. Claro. Pero de alguna manera yo creo que nos fue bien, porque hubo cosas en las que sí... Fue increíble, César. Para mí fue increíble. Hubo cosas que sí le pudimos decir y pues también ponerle un frenito de repente, ¿no? Porque a veces siento que eso falta, ¿no? No hay quien le diga, hey, espérate, con la gente de Chivas, tranqui, ¿no? También eso falta y pues acá se topó con gente que le iba a poner un freno, que no iba a ser cojín para que aventara toda su carga, ¿no? Entonces, yo creo que nos fue bien, aunque sí, no fue, por algunas personas no fue tan comprendido el hecho en sí, pero una vez viéndolo, creo que se entendió cuál era el punto de tenerlo ahí. Después, muchas notas salieron de ahí, de ese programa, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, pues es que pues el tipo es... La polémica mueve esta industria, la que genera él y la que genere cualquiera. La polémica mueve mucho. Pero bueno, lo que te digo, al final, pues cada quien decide si quiere ser show o quiere ser persona.
yo soy feliz siendo persona y como dices, a lo mejor pues hacer poquito show sin empaparte de ello. Creo yo que el límite es lo que te permita seguir siendo tú mismo, ¿no? Si en pelota dices, ah, pues albureamos, yo nací en la Morelos, hombre, albureo desde la primaria, ¿qué? No es algo ajeno, no es algo que me haga transformarme, eso es a lo que voy. Sí, mientras sí. No sea algo que te transforme y te conviertas en otra persona. Que no eres, por hacer un show con la intención de monetizarlo o de ser popular o de esto, creo que ese es el límite para mí. Para mí ese es el límite, que no te transforme, que no te conviertas en alguien más. Todo el mundo te lo pregunta y creo que lo has dicho 200,000 veces, pero... En este podcast no lo has dicho. Pues es la primera vez que vengo. Por eso, güey, no lo habías dicho. Este contraste que siempre te preguntan, ¿cómo es posible, siendo hijo de don Héctor Huerta, toda una institución, que es atlista el señor Huerta, sí, y tú te le descarriaste, te hiciste chiva? ¿Cómo? No, bueno, los chivas te lo aplauden. Sí, a lo mejor yo agarré el carril bueno. No. No sé, cada quien. Yo pienso que sí. Está bien, cada quien. ¿Cómo se vive una relación así? Padre, hijo, ajá, siendo un padre tan atlista, ajá, y un hijo tan chiva, güey. Pues se vive mucho. Pero está chido, perdón, ajá, que los dos son críticos siempre. Sí, claro. Saben ser críticos de que el amor no los ciega. Me encontré justamente en estos últimos días una entrevista que le hace alguien a tu jefe. Donde él habla y lo dice con todas sus letras, amor no quita conocimiento. Hoy lo que está pasando con Grupo Orlegui y los manejos que tuvo y todo lo que, la influencia tan nefasta que ha tenido en algunos momentos del fútbol mexicano, están ahí. Sí, claro. Pues, es decir, y esa parte también te corresponde a ti, que el amor no quita conocimiento. No, claro que no. No. No, y eso yo lo aprendí de él, lo vi como ejemplo siempre. Yo conozco solamente dos atlistas que reconocen, sin sombrear, reconocen que hubo cosas raras en el arbitraje. No te digo que amaño, no te digo que nada, porque no hay pruebas de tal, no se puede decir no tal. No se puede probar eso. No, pero solamente conozco dos rojinegros que dicen, no, sí hubo cosas raras en el arbitraje en los títulos del Atlas, ¿no? Mi papá y Mario Méndez son los únicos que yo he visto reconocer. Por eso será que cuando la etapa esta de la que hablábamos ahorita del Guadalajara, cuando estaba yo en el Universal y nos regañaban a cada rato, todos los lunes había una llamada salida de la oficina de prensa del Guadalajara al jefe de deportes del Universal para reclamarle por los adjetivos que utilizaba yo en mis crónicas, porque el equipo se estaba yendo a segunda, estaba batallándole con el tema del porcentaje, y yo pues no... Soy chiva, pero no iba a esconder eso, no iba a esconder lo mal que jugaba el equipo, no iba a esconder lo nefasto que estaba la situación, lo terrible de estar oliendo de cerca el azufre del descenso. Y yo sí, de repente, pues utilizaba a lo mejor adjetivos fuertes y adjetivizaba el desempeño del equipo y no le gustaba a la gente del Guadalajara. Todos los lunes, Chivas jugaba los domingos a las 4 de la tarde, ¿te acuerdas? 4 o 5, sí. Sí, todos los lunes había una llamada a la oficina de mi director para decirle, oye, César nos está pegando muy duro, los adjetivos están mal, no se vale. Y ya le decía el director, pero algo de lo que dice no es cierto, el equipo realmente ganó y él me cronicó que perdió. Ah, no, eso no, ah, bueno, pues entonces si no es mentira, yo no le puedo decir nada y listo. Pero todos los lunes, y acto seguido el director me hablaba a mí como si fuera una estrellita de guerra, de triunfo, decir, güey, nos volvieron a hablar, ándale, qué chingón. Es así, si tratas de ser un periodista honesto, pues no te puedes cegar por el amor a tus colores, eso es verdad. Esa es una de las partes que yo más admiro, tanto de ti como de tu jefe. Sí, gracias, Chan. O sea, el hecho de saber distinguir y separar las cosas, es decir, no nos podemos cegar a la realidad. No, claro que no. No. Y si hoy... Pongamos, ¿no? Un ejemplo, porque este podcast lo pueden estar viendo en 2024 o en 2026 o cuando sea. Claro. Si hoy Chivas está jugando bien y yo digo que no, o yo digo que sí, ahora me van a reventar que ahora soy Chiva. Y si digo que el Atlas está jugando mal,
no, es que te está ganando el lado Chivo porque ya cubres Chivas. No. O está bien esto. O sea, lo ideal sería uno poder opinar sin que tengas el preconcepto del juicio. Sí. Hacia, y que opinas según tus colores o según tu opinión es lo que refleja tu sentimiento. Claro. Y eso para nada he estado nunca de acuerdo. No, pero al mismo tiempo es una tentación bastante seductora porque está ahí al alcance y es muy sencillo caer en eso, es muy fácil. No es nada sencillo mantenerte al margen, Chema, no es fácil separar lo que sientes de lo que trabajas, porque al final, antes que periodistas, somos seres humanos y no resulta sencillo separar tus emociones. Y todos tenemos este sentimiento y todos claro, tenemos... pero hay que hacerlo, no es fácil, pero hay que hacerlo, hay que separarlo porque... Pues a la hora de trabajar, es trabajo. Y si yo, por ejemplo, en aquellos años no le hubiera pegado al Guadalajara como le pegué, pues seguramente hoy no. Habría gente que hoy me respeta y que yo me da mucho gusto que me respeten, que tal vez no me respetarían. Entonces eso es importante, ¿no? ¿Es cierto entonces eso de que el único... ¿Cómo era la frase? El único prestigio... O lo único que tiene que verdaderamente defender el periodista es su apellido. Sí, sí, sí. Lo que vas construyendo, tu nombre es tu única herencia, muy probablemente. Sí, sí, sí. Lo que vas construyendo al paso del tiempo y pues cuidarlo porque... Pues ya viejos, caer en prácticas indebidas, pues ya... No, ya sí, ya. Ya no es época. Si no lo hizo uno de chamaco, pues ahorita menos, ¿no? Ahorita hablabas de la época en la que nos tocó... El casi descenso de Chivas. Sí. Estaría, digo, no sé si lo quieras contar o no. Ajá. Eso yo lo sé. Tenías un proyecto si esto hubiera ocurrido. Sí. Sí, el del descenso. Pues es que ya se veía tan real que ya estaba uno pensando qué va a pasar, ¿no? ¿Tú tenías un proyecto en caso de que se hubiera consumado esto? Sí, yo tenía la intención de seguir el equipo a todos lados, de ir a Zacatepec, ir a... No sé si ya estaba Oaxaca, no sé, a todas las plazas de... A todas las plazas de entonces del ascenso. Del ascenso. Sí, tenía la intención de ir a documentar el fenómeno social del Guadalajara aún en el infierno, ¿no? Y hacer un libro para documentar cómo había sido un año en el infierno. De hecho, así le iba a llamar, un año en el infierno. Porque además tenía fe de que si nos vamos, pues al año volvemos, ¿no? Pues, Chiva. La fe, ¿ese no, hubiera sido la fe tu, no la podía tu perder. ¿Tercer libro? Ese hubiera sido, pues en aquel momento era el segundo, creo. 2015 sí, ya había publicado el otro. El segundo era en aquel momento. ¿El segundo en aquel momento? Sí. Sí, sí, tenía este proyecto y ya había hablado también un poquito con la gente del Guadalajara y pues no existía Chivas TV, entonces pues no era una mala idea. Ellos dijeron, "Oye, pues está, suena bien documentar este si pase." Yo dije, ojalá que Dios quiera no lo pase. Ojalá lo pase, que no lleguemos pues, pero, a eso. Ojalá que no lleguemos a esto, pero... Pues tenías que ir viendo ya qué podía suceder, porque... Sí fue un riesgo real, aunque nunca tan cercano como mucha gente recuerda, ¿eh? O sea, Chivas fue último de la porcentual una semana. Nada más. Nada más. No, me acuerdo que en esa época se decía, en la jornada 2... ¡Ay, Chivas es último! ¡Con la victoria de Leones Negros! ¡Está hoy! Y aparte, Leones que subía y bajaba con mucha ligereza. Los Leones, ¿no?, también lo castigaron muy feo en ese torneo. Sí, lo hundieron. Sí, lo hundieron. Lo cuchillaron a Leones. Sí, a Leones lo hundieron. No le cobraron un solo penal en todo el torneo. Sí, no. No, y Anangonó falló también. Tiene su culpa, ¿eh? Porque se quedaron a un gol. Con todo y todo, con todas las acuchilladas, se quedó a un gol de la salvación. Pero si se hubiera salvado Leones, el que seguía no era Chivas. Era el Puebla, ¿no? Era el Puebla, no sé. No era tan sencillo, pues, que descendiera el Guadalajara, pero... Sí, era un proyecto pues que estaba bonito por retratar el fenómeno social que es el Guadalajara, porque estoy seguro hubiera causado furor en cualquier plaza donde se parara, ¿no? Hoy es más, te lo pregunto porque tú lo sabes, porque tú ya lo has hecho, ya has editado libros. Sí. Y hoy ya estás también en esta etapa digital. Hoy es más rentable. Sí. Entrarle a estas plataformas y generar contenido que en el corto, mediano y largo plazo puede verse más redituable, o un libro. No, hablo en redituable, no en la satisfacción, porque en eso estoy seguro que me vas a decir que el libro, porque te conozco. Sí, hacia allá iba. No, claramente las plataformas
Pues con la forma en que se está monetizando hoy en día, pues seguramente que significan, sobre todo para los creadores de contenido que ya son muy exitosos, ¿no? Y que generan, digo, hay otros que estamos comenzando a construir un caminito, pero hay gente ya muy establecida y que gana a partir de la generación de contenido mucho más que lo que pagan los medios de comunicación, por ejemplo. Y obviamente mucho más que un libro. Un libro en México es bien difícil que sea negocio, ¿no? Normalmente no va a ser negocio. Si sales tablas de un libro, te fue muy bien. Y listo. Pero la satisfacción de escribir un libro no se paga con nada. Y yo, como siempre les digo, ¿no? Que no. Pues no toda la vida es el dinero. Sí es necesario y sí hay que buscar la vida y hay que buscar el bienestar de la familia. Pero no todo es eso. Y si tú me dices un libro o lo documentas en imágenes en tu canal, libro. Libro. Seguro. ¿Aún sabiendo todas las broncas que has tenido y que tuviste? ¿Te lo vuelves a aventar? Sí, libro. Que hay muchas que no sabemos. No, editar el libro que hicimos fue muy complicado, fue muy difícil. ¿A qué dificultades se enfrentaron cuando sacaron el libro? Cuando yo tenía la idea de hacer el libro primero, antes que mi padre, y yo quería publicar libros, digo, cuentos de fútbol en un libro, porque pues eso a mí me apasiona, escribir mis historias, mis mundos. Y toqué la puerta de varias editoriales y todos me mandaron a la fregada, todos y cada uno. Algunos me cerraron la puerta, otros ni la bondad tuvieron de abrirla. Todos me mandaron al carajo, todos, absolutamente todos. Creo que eso fue lo más difícil, el no caer en el desánimo de decir, puta, no, pues no se puede, no hay modo. Y algún día le platiqué el proyecto a mi papá, fíjate que quiero hacer esto y esto y esto, y me dijo, oye, está padre. ¿Tienes cuentos ya hechos? Yo, pues sí, ya tengo casi todo acabado, por eso quiero hacerlo. Mándame unos. Le mandé los cuentos y los vi y me dijo, oye, ¿sí es en serio, verdad? Y yo, pues sí. No, está mucho mejor de lo que yo pensaba. Y me dijo, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y yo, pues con esta cosa del creador que apenas va empezando y dices, ay, pues, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Porque aparte yo ya tenía la experiencia de que mi papá me ayudó a entrar a los medios de comunicación, él me metió y le batallé mucho porque era mi papá y porque mucha gente nunca me dio crédito a lo que yo trabajaba porque era el hijo de, entonces ya habíamos... Es difícil, perdón, voy a hacer un paréntesis en esa parte. Ajá. ¿Es difícil ser el hijo de? Sí, mucho. Creo que nunca te he preguntado esto, güey. No, mucho porque... La carrera se atrasa unos años, largos años, porque a mí, que yo me acuerde en el medio, para que la gente, y muchos que hoy son amigos míos, pero pues antes a lo mejor no me veían así, para que la gente dijera, no, este cabrón tiene su propio talento y trabaja aquí porque puede hacerlo, pasaron 10 años. 10 años antes de que la gente dijera, ah, no está aquí nomás porque es el hijo de, sí sabe hacer algo, ¿no? Pero creo que si algo destacaba era eso, que lograbas diferenciar, o sea, yo me acuerdo desde siempre, sí. Si algo te diferenciaba o si algo te marcaba era que siempre buscaste tomar tu propio camino. Sí. Porque supongo que siempre fuiste consciente de esta parte y que tenías que luchar en abrirte el camino, pero también por quitarte la marca de ser huerta. Sí, pues. O sea, en el buen sentido, sí, dicho, ¿eh? Porque debe ser un orgullo, por supuesto. Sí, no, totalmente. No quitarme la marca, sino. Sino saber distinguir, sí. Saber cada quien, el camino de tu jefe es este y yo quiero que el mío sea claro. Este otro. Pero por ejemplo, yo salía de una chamba y entraba a otra, nada, se la consiguió su papá. O hacía una buena crónica, nada, le había pedido consejo a su papá yo. Sí le batalla, sí es pesadito. Pero al mismo tiempo es un orgullo porque yo soy huerta con mucho orgullo. Mi padre es el mejor tipo del mundo y no lo cambiaría por nada. Entonces, es una herencia muy bonita el apellido, muy bonita. Aunque me haya costado más trabajo, pero cuando empezamos cuando me propuso esto con el libro, sí te vienen esas cosas a la mente y dije, ay, ¿valdrá la pena? ¿No me van a pegar más o van a demeritar lo que haga? Y dijo mi papá, no, al contrario. Al contrario, que te vean junto a mí y vean lo que tú estás escribiendo, va a destacar más lo que estás haciendo. Y me dijo, y podemos aprovechar que ahorita a lo mejor una editorial nos abre la puerta si le presentamos un libro de los dos
que tú solo, si ya te están cerrando las puertas, pues tal vez a alguien le interese pues el vuelo que traigo yo por la tele o lo que sea, y tal vez nos abran la puerta, ¿no? Y así, así lo agarramos, y me dijo mi papá, me voy a poner a escribir cuentos y a ver cómo sale. Y salió bien, salió muy bien. ¿Te late si seguimos hablando de esta experiencia en otra oportunidad? Porque no, tenemos que seguir platicando mucho. Por supuesto. Tenemos un chingo de cosas que platicar. Claro que sí, Chema. César, claro, como sí, siempre, gracias por haberte dado la vuelta, por darnos sí, tiempo. Un gustazo, Chema. Gracias, César, de verdad, de corazón. Sabes, hombre, que amigos en esto hay pocos. Sí. Y uno de ellos eres tú, sin duda. Gracias, mi Chema, un gustazo. Y como siempre, con los amigos, a lo que sea. Que vaya la gente al canal de César Huerta, ¿no? Ahí está, César Huerta Salcedo, se llama Salcedo, el canal. Sí, porque aunque haya quien lo dude, pues tengo madre, ¿no? Como que la hay quien lo duda, pero sí tengo. Gracias, amigos, gracias a toda la gente que nos acompañó. Muchas gracias. Y los invitamos a seguir pendientes del contenido aquí en Fútbol con Cerebro. Pásenla muy chido. Muchas gracias. Hasta la próxima.